Hey plebe, ¿cómo están el día de hoy? Acá ando en estas montañas, mi gente, montañas desconocidas. Qué primera vez me meto acá por estos lugares, pero voy en busca de una fruta llamada níspero, mi gente. Voy a ir a buscar a ver si podemos encontrar el mentado níspero. Ahorita les voy a mostrar acá lo que estoy viendo. Y ustedes díganme qué puede ser lo que anda por estos lados, plebe. Vean nada más. Fresquecito, vean. Se me hace que aquí hay armadillo, plebe. Bueno, el caso es que voy a ir a ver si puedo encontrar esos níferos. Porque quiero comerme unas frutitas de esas, plebe, al puro toque, plebe. Aquí hay armadillos, ya nada más. No me estoy animando y los vengo a buscar un día de estos. Así es, mi gente, de que vamos a ir a ver si podemos encontrar ese árbol de níspero, mi gente. Pobre arbolito, vean nada más lo que ha pasado. Ya está para leña ya. Ay, Dios, papá. No se diga más, mi gente. Vean nada más esa cueva. Probablemente por aquí haya un armadillo, creo. Me hace que voy a venir a buscarlos. Bueno, síganme lo bueno, mi gente, y vámonos a buscar esa rica fruta llamada níspero, plebe. Vamos. ¿Qué creen, plebe? Ya encontré el arbolito, plebe. Y no me lo van a creer, pero esto está chulada. Es una hermosura como está esto. Ahorita se los muestro. Bueno, plebe, ahorita voy a empezar a bajar los más maduros que estén por acá para irnos a comer una chulada de níspero, plebe. Así que vamos. Thank you.
y que tiene una caja, pero maldita. Pero no sé si la voy a alcanzar, la alcancé. Bueno, plebe, por acá vamos ya de regreso. Ya conseguimos la frutita que queríamos, plebe. Esto es una chulada. Hasta se me van cayendo, plebe. Permítanme, vean nada más. Una belleza de frutita, plebe. Vean esta chulada que llevamos acá. Ahorita vamos a ir a comer el níspero, plebe. Quiero que sepan que hasta va estilando uno de ellos, de madurito que están, se rompen. Y vean nada más, por ahí anda mi mascota. Manchi, Manchi, vente. Por ahí anda mi mascota, plebe. Ya llegamos por acá y vamos a ver qué tan buenos están estos volados. Así que vamos. Bueno, plebe, ya estoy aquí en mi hamaquita, vean qué belleza, relajadito. Y aquí andamos. Vean nada más. Qué chulada, plebe, qué chulada. Vamos a ver qué tan buenos están. ¡Ey, qué rico! ¡Ay! Esto está la pura miel. Esta misma semillita puede sembrarse algún y hacer un palito por acá. Déjenme acomodo bien porque quiero disfrutar de esta chulada. Papá. Eso. Así sí. Es que están dulcitos, dulcitos. Y un sabor que tienen, pero con razón venían estilando. Tú quítate. No, allá te anduviste afuera. Vean, tiene este 3 semillitas. Tres semillitas, y vean. Valió la pena, plebe. Valió la pena la montañada que nos fuimos a dar ahí. 3 semillitas. 4 semillas tiene este, plebe. 4 semillas.
¡Qué ricura de la vida! Con cascarita, ¿ves? Llevaba tiempo esperando esta cosecha, pero hoy sí. Hoy sí se dio. Níspero, plebe. El níspero de acá. En verdad, en El Salvador yo conocía otra fruta por níspero. Es una fruta más parecida a... más parecida al zapote. Entonces, cuando este apenas estaba creciendo, yo lo pasaba viendo y esperaba que este se iba a hacer como el zapote. El níspero que conocíamos nosotros es redondito, más grandecito, como la cáscara del zapote. Pero nunca se hizo así. Por la razón de que no es de la misma fruta que nosotros allá conocemos como níspero. Pero está delicioso. Quítate el manchis. El manchis siempre tiene que andar donde uno anda. A ti no te gusta. No. Yes. Y es que están jugosísimos. Qué comida de níspero. Comételo eso, manchi, cómatelo. Papá. No es buen guerrero, vos. Vea. Anda nomás solo viendo lo que yo estoy tirando. Y no come ni la cáscara que tiro ni nada. Bueno. Sencillo. El videito. Quítate, travieso, quítate. Mira eso. Toma. Se ve en la cámara y dice, uy, ese soy yo. Uy. Hasta tú mismo te tienes miedo, ¿verdad? Bueno, como les iba comentando, sencillito el video. Pero este video no se trata de pesca, no se trata de aventura. Se trata de... donde quiera que haya algún tipo de fruta, mi gente, es ahí donde tenemos que ir a disfrutarla antes de que esa fruta se vaya a podrir, se vaya a arruinar por completo. Porque, y pues no vamos a dejar que se pudran, ¿cierto? Así es de que voy a volver nuevamente a buscar de los más maduritos para seguir comiendo, porque esto está buenísimo. Buenísimo, yo no voy a dejar que se estén pudriendo. Cada día que vaya van a ver más maduros y más maduros, aunque cuando se venga algún viento o algo van a caer todos porque hay cantidad de maduros. Pero pues vamos a disfrutar de los que podamos
y lo que no, pues los pájaros o lo que venga, pero que se acaban, plebe. Así es de que, muchas gracias, plebe, por andar conmigo en esta aventura. Gracias por estar pendiente del canal. Y quería comentarles, plebe, que hemos hecho otro pequeñito canal con mi amigo, con el que vamos a andar, ya que ese lo vamos a usar simplemente para subir los videos de pesca, los videos de donde nosotros vayamos juntos a andar ahí con mi amigo. Así es de que les invito, plebe, que se vayan ahí a suscribir a ese otro canal. Ahí les voy a dejar el link para que ustedes vayan, se suscriban al canal. Se llama el canal, ya está, lo pueden ir a buscar. Se llama Aventuras Entre Amigos. Aventuras Entre Amigos, así se va a llamar, para que ustedes vayan ahí a buscarlo. Así es de que ya está listo ahí para que vayan. Y ahí mismo vamos a empezar a subir otros videos. Así es que gracias por su apoyo, gracias por su comprensión, ya que pues no somos profesionales en hacer videos, pero todo lo que hacemos, plebe, lo hacemos de corazón, a traerles a ustedes algún entretenimiento. Así es de que esperamos de su apoyo. Síganme los buenos y bye.